Un saludo y bienvenidos un día más a Lecturas Millonarias. Hoy os traigo un libro que me leí al principio de todo de mi formación, cuando comenzaba a interesarme por los temas relacionados con la bolsa, el trading, las inversiones y todo este tipo de cosas. Y tengo que decir que me impactó muchísimo desde el primer momento, porque las anécdotas que cuenta el autor son brutales. El fabuloso mundo del dinero y de la bolsa de André Costolani es un libro que, si te gustan las temáticas relacionadas con los mercados financieros, estoy convencido de que te va a encantar, porque habla de la bolsa, de la especulación, anécdotas reales, operaciones increíbles y muchas más cosas que lo convierten en un libro muy ameno y entretenido de leer. Costolani fue uno de los especuladores a la baja más reconocidos de su época, y a pesar de que al final se terminó arrepintiendo un poco de su manera de operar, dejó una huella increíble en la historia de los mercados financieros y sobre todo durante las mayores crisis que afectaron al mundo. En este resumen veremos cuál es su visión particular del mundo del dinero y de la bolsa, y como hacemos siempre desde Lecturas Millonarias, extraeremos del libro las mejores lecciones con las que nos tenemos que quedar. ¡Comencemos! En este libro, André Costolani cuenta algunas de sus experiencias en el complicado mundo del dinero y de la bolsa, y también nos habla de las sensaciones que experimentó en algunos momentos clave que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Para él, el mayor lujo en la vida es no tener la necesidad de trabajar, no tener que inclinarse ante un jefe ni ante los clientes y poder decidir con las personas que quieres estar a cada momento. Dice que quien quiere llegar a ser rico debe estar hipnotizado por el dinero como la serpiente por su encantador, y solo hay tres maneras de conseguirlo. 1. La especulación. 2. Contrayendo matrimonio con una persona rica. Y 3. Desarrollando una idea que solucione un problema a millones de personas. Él mismo se define como un homo speculator. Comenta que los beneficios siempre llegan al final y que al principio toca sufrir. El jugador de bolsa está siempre a disposición de la economía con su capital, y esto es muy beneficioso, tanto para el inversor como para la economía del país. Cada vez que se produce un retroceso en las cotizaciones, se presentan nuevos compradores que evitan que exista una caída brutal en los mercados. Un verdadero especulador es una persona que piensa, y no alguien que vive del aire, como creen muchas personas. En bolsa, al principio, las cosas siempre suceden de manera contraria a como las tenías planeadas, casi que es ley de vida. Primero llegan las pérdidas, y en este punto lo realmente importante es que una pérdida no sea tan grande que nos deje fuera del juego de por vida. Tendremos que aprender a pensar por cuenta propia y a tomar nuestras propias decisiones, porque cuando dependemos de lo que nos dicen los demás para operar, estamos dejando también nuestro futuro en sus manos, y no hay nada más grave que eso. André Costolani dice que la bolsa es lógica, pero que tiene una lógica especial, que se aleja de la que podría tener un hombre normal y corriente. Cuando suceden determinados eventos en los mercados financieros, nos habla de que aceptemos esos cambios de humor del mercado con frialdad, y que sobre todo no le intentemos buscar una explicación. Para comprender la bolsa, tenemos que saber cómo se producen y se desarrollan los movimientos al alza y a la baja. A corto plazo, la bolsa es como un alcohólico, es decir, reacciona de manera inesperada y sorprendente, nunca sabes por dónde te puede salir. Se alegra exageradamente por las buenas noticias y se entristece también de manera exagerada por las malas. Por esta razón, Costolani defiende las especulaciones de medio plazo recogiendo los movimientos cíclicos. Las tendencias en bolsa dependen de dos factores clave: la oferta y la demanda. La cotización sube o baja dependiendo de cómo se estén moviendo esos dos factores. Si, por ejemplo, todo el mundo quiere vender pero no hay gente que quiera comprar, probablemente se producirá la bancarrota. Si, por el contrario, la demanda es muy superior a la oferta, tendremos una cotización extremadamente alcista. Funciona como cualquier otro mercado del mundo mundial. El dinero es el oxígeno de la bolsa. Podemos decir que una tendencia es igual a dinero más psicología. Si hay dinero y la gente tiene una psicología positiva, la bolsa sube. Si no hay dinero y la psicología es negativa, la bolsa baja. El autor considera que el desarrollo de los tipos de interés es el barómetro más decisivo sobre la bolsa en el largo plazo. El tipo de interés no es otra cosa que el precio del dinero, y depende en gran medida de las políticas que decida aplicar el gobierno y el banco central. Cuando los tipos bajan, suele ser algo positivo para el mercado, porque coger dinero prestado para invertir es mucho más barato. Por el contrario, cuando los tipos de interés suben, el
efecto es el opuesto, es decir, que recoger dinero prestado para invertir es más caro y por esta razón la inversión deja de ser tan atractiva. La consecuencia es que la bolsa cae. Los bajos tipos de interés tienden a crear inflación, mientras que los altos tipos tienden a frenarla. André Costolani nos explica cuáles son los movimientos cíclicos en bolsa acorde a su experiencia. Cada movimiento cíclico se compone de tres fases: corrección, adaptación y exageración. Cuando la psicología de las personas es extremadamente positiva, todo se ve de color de rosa. Las cotizaciones dejan de tener importancia y todo se mueve a consecuencia de la histeria colectiva. Una muestra de esto es la fiebre especulativa del Bitcoin hace más o menos un año. Isaac Newton dejó una frase brutal para la historia. Dijo: "Puedo calcular al centímetro y al segundo las órbitas de los cuerpos celestes, pero soy absolutamente incapaz de predecir hasta dónde puede arrastrar la cotización de la bolsa una multitud histérica". ¿Cómo tiene que ser el comportamiento de un especulador en cada fase del ciclo? En la tercera fase, el especulador tiene que ser audaz, tenaz y tener sabiduría. Cuando la histeria colectiva lleva la cotización a la baja, debes actuar en contra del consenso general y seguir comprando. Evidentemente, este punto tiene muchos matices, y uno de los más importantes es dominar el timing exacto para saber cuál es el momento preciso para realizar esas compras. En la segunda fase, simplemente hay que ser un espectador y comprobar cómo la misma cotización te lleva hacia arriba. Y finalmente, en la fase de la histeria colectiva, tendremos que saltar del mercado cuando se comience a formar la euforia generalizada. El autor distingue entre dos tipos de personas en los mercados financieros: los duros y los blandos. Los duros son los que tienen el dinero, el conocimiento, paciencia e ideas, y los blandos son los que no tienen nada de lo anterior y que además se limitan a hacer lo que otros hacen. Si los duros deciden que quieren ir fuerte con un determinado valor, la bolsa saldrá disparada hacia arriba, a pesar de que el aspecto fundamental pueda estar diciendo lo contrario. Si por el contrario los blandos están al mando de la cotización, cualquier noticia pesimista, por poco importante que sea, será tomada como un desastre y evidentemente el sesgo será totalmente bajista. Después de comentar el tema de los duros y los blandos, saca las siguientes conclusiones. 1. Un mercado con cotizaciones ascendentes, con grandes operaciones y mucho dinero disponible significa que se está comprando demasiado, por lo tanto es algo desfavorable. 2. Un mercado en ascenso pero con un pequeño número de operaciones es favorable. 3. Un mercado bajista con pequeñas operaciones es desfavorable. Y 4. Un mercado bajista con un gran número de operaciones es favorable porque significa que las ventas comienzan a ser excesivas. Nos comenta la famosa regla de que 2 más 2 es igual a 5 menos 1. ¿Qué significa esto? Pues que los resultados en bolsa, cuando hemos hecho el análisis correcto, casi siempre terminan siendo los que habíamos determinado. El problema es que la mayoría de las veces las cosas no ocurren enseguida ni cuando habíamos previsto que ocurrirían. Como la mayoría de especuladores no tienen ni la paciencia, ni el conocimiento, ni la capacidad económica de resistir esos periodos en los que parece que nos hemos equivocado, se terminan derrumbando y como consecuencia realizan operaciones nefastas. El éxito de la especulación depende en gran medida de cuatro aspectos principales: ideas, dinero, paciencia y suerte. Las ideas tienen que ser las correctas. El dinero y la paciencia nos sirven para resistir y sobrevivir. Y la suerte, evidentemente, siempre es un factor necesario. La mayoría de jugadores de bolsa limitan las ganancias y dejan correr las pérdidas. Eso es fácil de entender. Cuando ven que han sacado algo de beneficio, enseguida lo quieren recoger. Pero cuando hay pérdidas, viven con la esperanza de que el mercado recupere. El problema es que normalmente no recupera. Se promedia a la baja y todo es un desastre. Costolani nos dice que nos focalicemos en una forma de operar y que seamos fieles a esta en todo momento. Es decir, no importa que quieras ser un day trader, pero si ese es tu objetivo, focalízate únicamente en eso y no en operar a medio plazo o en realizar inversión. Igualmente sucede para la gente que quiere operar a medio y largo plazo. Si ese es tu plan, olvídate del day trading y conviértete en un experto de la inversión. Es radical con los brokers y la información que comparten. Comenta que si queremos tener éxito en los mercados, deberemos hacer lo contrario de lo que nos dicen. El autor fue uno de los bajistas más destacados de su época. Ganó muchísimo dinero en la crisis del 29 operando en contra de la gente, pero después comenzó a dudar de su propia filosofía y a tener remordimientos de conciencia.
empezó a pensar que no se podía reír mientras otros lloraban. Una de sus operaciones más destacadas y que le causó un mayor impacto emocional fue cuando ganó mucho dinero operando a la baja después del inesperado suicidio de Kreugel, el magnate de las cerillas. Allí fue cuando decidió dejar la especulación a la baja y de este modo poder dormir tranquilo. Finalmente, Costolani nos dice que en bolsa no existe una protección absoluta. Podemos poner las probabilidades a nuestro favor, pero aún así existe un riesgo. Por esta razón, debemos tener muy en cuenta aspectos como la edad que tenemos, el estado de salud, el temperamento, nuestro carácter o nuestra situación familiar. Y a partir de aquí, valorar muy bien cuál es nuestro perfil de riesgo y jamás sobrepasarlo, porque si no, el resultado puede ser desastroso. Este último punto es importantísimo, porque cuando hablamos de operar en bolsa, no es lo mismo que tengamos 20 años que 50. En el primer caso, no es que podamos asumir un riesgo mayor, sino que casi podríamos decir que tenemos la obligación de hacerlo, porque somos personas jóvenes, no tenemos grandes responsabilidades, tenemos mucho más por ganar que por perder, y por lo tanto, nuestro perfil de riesgo es más alto. Por el contrario, la persona de 50 años no puede seguir la misma estrategia que la de 20, porque probablemente su situación es completamente distinta. Lo más común es que tenga responsabilidades mayores, familia, hijos, incluso nietos, y esto la convierte en alguien que debe gestionar el riesgo de manera diferente. Es súper necesario que identifiquemos cuál es nuestro perfil de riesgo, que valoremos cuál es nuestra situación actual y que a partir de aquí busquemos las mejores alternativas para darle la mayor velocidad posible a nuestro dinero. Si eres una persona joven, seguramente podrás operar de manera más agresiva, y si eres una persona mayor, probablemente tu estrategia tendrá que ser más conservadora. Pero la cuestión es que sepamos en todo momento qué es lo que tenemos, lo que queremos y lo que estamos dispuestos a dar a cambio para conseguirlo. Bueno, pues hasta aquí un libro más para la sección de educación financiera del canal. Espero que os haya parecido un vídeo interesante. Antes de terminar, respóndeme a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta tu edad, tu nivel de educación y tus responsabilidades, ¿cuál es tu perfil de riesgo? ¿Debes llevar a cabo una estrategia agresiva o conservadora? Una semana más, no te olvides de activar las notificaciones para que te puedas enterar de todo lo que hacemos en el canal. Y sobre todo, recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo libro.